Luego de darse a conocer públicamente las acciones protagonizadas por el ex candidato a concejal por Talca Matías Huerta hacia su pareja, volvió a ponerse en el tapete la violencia en el pololeo. Los estudiantes de la Universidad de Talca exigen enfrentar esta realidad. Es un tema país que debemos afrontar con diversas políticas públicas. Eh, y afrontarlo también de manera madura nosotros los jóvenes porque si la violencia está presente en el pololeo ¿qué se espera para después. Siempre tiene que haber cierto respeto de la relación y, y el hecho y es como lo principal en realidad para que sea una buena relación. Y si hay violencia de por medio ya no resulta. Y la educación es súper importante saber y estar atento a cuáles son los reales eh, efectos de la violencia, que puede ser por el control, por ver el WhatsApp y tanto como un golpe. La violencia en la pareja está incrustada en la sociedad chilena prácticamente desde su origen. Para superarla, desde la Casa de Estudios asoman acciones que vayan más allá de las políticas públicas. A la educación. Es un tema prioritario, una educación libre de sesgo de género, por ejemplo, en los discursos. Eh, unos medios de comunicación que tengan. sean conscientes de este tipo de cosas también. Eh, que traten a las personas como personas, más allá de ser hombre o ser mujer. Equidad de género que debería darse a todo nivel y cuyo compromiso social es relevante en la superación de la violencia. Si se producen situaciones como la que nosotros vimos en este caso, eh, no ignorarlas y, y explicarlas entenderla, conversarla. Afortunadamente esto se dio en el contexto de una grabación que fue dada por redes sociales y las personas inmediatamente reaccionaron. La gente se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo no estaba bien y eso, eso habla un poco más de este despertar de la conciencia que nosotros estamos viendo en este en este tiempo. Un tema que permanece en boga, pero cuyas consecuencias deben ser evitadas a fin de lograr un cambio cultural que permita erradicar cualquier forma de violencia en las relaciones de pareja.